miles de personas fueron traídas desde lejanas tierras, desde las lejanas colonias, a ciudades europeas para que pudieran ser observadas por el público. Como si de zoológicos humanos se tratase. Una de estas ciudades fue París, donde aún se conservan algunos restos de lo que una vez fue la exposición colonial, en la que se expusieron a los habitantes y a los visitantes de París estos seres humanos. En el último rincón del bosque de Vincennes de París se encuentran los restos de lo que una vez fue una exposición pública para promover el colonialismo. Inaugurada hace más de 100 años, y lo que se puede calificar hoy en día como el equivalente a un zoológico humano, donde se observaba a personas de otras razas y etnias en un entorno que imitaban el hábitat del que procedían. En 1907 se construyeron 6 pueblos diferentes en el Jardín de Agronomía y Tropical, que representaban a los rincones del imperio colonial francés de la época. Madagascar, Indochina, Sudán, Congo, Túnez y Marruecos. Los pueblos y sus pabellones fueron construidos para recrear la vida y la cultura tal y como eran en sus hábitats originales. Esto incluía imitar la arquitectura y terriblemente se habitaron las réplicas de las casas y poblados con gente llevada a París desde las remotas colonias. Los habitantes humanos de la exposición fueron observados por más de 1 millón de curiosos visitantes desde mayo hasta octubre de 1907. Se estimó que entre 1870 hasta la década de 1930, más de 1,5 millones de personas visitaron varias exposiciones repartidas por todo el mundo en las que se exhibían habitantes humanos. Hoy en día se considera el Jardín Agrónomo Tropical como una mancha en la historia de Francia. Se mantuvo escondido tras unas puertas cerradas con un candado oxidado durante casi todo el siglo XX. Los edificios están abandonados y en descomposición, y las raras plantaciones exóticas desaparecieron hace ya tiempo. En 2006 se abrió de nuevo al público el acceso a los jardines, pero pocas personas lo visitan. La entrada está marcada por un pórtico de 3 metros de inspiración asiática, la madera podrida y la descolorida pintura rojo destacan como un fantasma. Al entrar los visitantes sienten una rara sensación de ansiedad y rápidamente entienden por qué es un lugar del que los franceses no se sienten especialmente orgullosos. 100 años después todavía se siente la misteriosa presencia de damas sosteniendo sombrillas para protegerse del sol y hombres con bombines con ganas de ver el espectáculo al otro lado de esta columnata que ahora se desmorona. Más de 35,000 hombres, mujeres y niños salieron de sus países durante el apogeo de las colonias europeas de ultramar y participaron en exóticos espectáculos celebrados en las principales ciudades, ciudades como París, Londres y Berlín. Familias enteras reclutadas desde las colonias fueron realojadas en réplicas de sus aldeas para participar en espectáculos para el público europeo. Una oportunidad para desmontar el poder de Occidente sobre sus colonias. Las exposiciones con seres humanos incluidos se convirtieron en una parte obligada de ferias y exposiciones internacionales y alentó el gusto por lo exótico y los viajes de larga distancia. Los europeos quedaban boquiabiertos al ver a las mujeres africanas con el pecho desnudo y eran entretenidos con recreaciones de la vida primitiva en las colonias. Aquí, los antropólogos podían observar poblados de tribus enteras y reunir evidencias físicas sobre la superioridad racial. De la demostración quizás
de investigación. Permite a Leviatán, monstruo de muchas cabezas, gobernar el mundo marino.